cierto. Buenos días. Ánimo, buenos días. Bueno, continuamos hoy. Vamos a estar en Bahía de Banderas, Nayarit, y vamos también a Puerto Vallarta, Jalisco, en un momento más, pero tenemos tiempo para conversar con ustedes. Ayer estuvimos en Lázaro Cárdenas y en Zihuatanejo, Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Zihuatanejo, Guerrero. Estamos intensificando la campaña, como ustedes pueden ver. Estamos recorriendo de nuevo todo el país. Yo les recuerdo a ustedes que ya visité los 2.042 municipios de México y también visité los 418 municipios indígenas de usos y costumbres de Oaxaca. Hemos hecho una gira, un recorrido a ras de tierra intenso por el país en estos últimos 5 años, informando, orientando, concientizando, organizando a la gente, porque hemos estado vetados en la mayoría de los medios de comunicación y hemos estado comunicándonos de manera directa con la gente. Afortunadamente, todo esto está dando resultados, porque ahora ya tenemos una organización nacional, Morena, el Movimiento Regeneración Nacional, y esto nos permite tener ahora la organización que no se tenía en el 2006. Por eso mi optimismo, por eso considero que vamos a volver a ganar la presidencia de la República, porque la campaña la estamos haciendo entre todos y desde abajo. En el 2006 había mucho apoyo de la gente, ganamos la elección presidencial, pero no teníamos la organización que ahora tenemos. Esto es lo que va a hacer la diferencia. Ya no va a ser posible el fraude electoral, o no se va a permitir el fraude electoral. Vamos a tener representantes en todas las casillas. Ya estamos avanzando, ya hay estados en donde tenemos la estructura de defensa del voto completa. Y vamos a seguir con esta estrategia de hacer campaña a ras de tierra en todas las regiones de México, porque en eso estriba el que se defienda el voto y se haga valer la democracia en el país. Por eso esta campaña que estamos llevando a cabo, intensa, distinta a la campaña de los otros candidatos. Ellos ni siquiera han ido a todos los estados, o van a los estados, pero en una ocasión, no van a las regiones del país. Todo lo quieren resolver por aire, ya sea con aviones y helicópteros o con mensajes en televisión y radio. Es su campaña de aire. Y piensan que con las estructuras gubernamentales, con el apoyo de los gobiernos estatales y el uso del presupuesto de gobiernos estatales, con eso van a poder obtener los votos. Eso está por verse, porque pues la gente ya no quiere más de lo mismo, quiere un cambio verdadero. Eso es lo que puedo decirles. Andrés Manuel, se han manejado en diversos medios de comunicación, y también, bueno, es un hecho, que el cuñado del presidente Calderón y de Brando Zavala, la empresa que es propiedad de lo de la que él es socio, es la encargada del sistema de cómputo del IFE.
¿Esto garantiza la imparcialidad de la elección? ¿La imparcialidad del IFE por lo menos? No tengo información sobre eso. En el 2006 sí se demostró que Idebrando participó en el manejo del sistema electrónico de cómputo. Eso está confirmado. Pero ahora no tengo información. No puedo decir algo que no me consta. Señor, ¿qué opina de esta mensaje que da Peña Nieto ayer ante la cúpula del PRI, de que ha roto con el, que hay que romper con el pasado, pero no solamente el mensaje, sino también la difusión que le dan los medios a este mensaje, y también cómo quieren los mismos medios relacionarlos con la GUMES en esta conferencia de la defensa? Pues es parte de la desesperación, es cosa nada más de ver la fotografía para enterarnos de que ya hay un nuevo PRI. Vean quiénes están ahí. Ya nada más con eso. ¿Para qué hablamos más? Y acerca de lo otro, pues, mire, llevo 35 años luchando por mis ideales, por mis principios. Y no tengo nada que avergonzar. Y vaya que hay tentaciones. He resistido todas las tentaciones precisamente por mantener principios e ideales. A mí me pueden decir lo que quieran mis adversarios. Además es legítimo. Pueden decir que me como las heces, que no hablo de corrido, me parezco no sé a quién, que soy muy terco, pero nunca van a poder decir de que soy incongruente, ni mucho menos corrupto. Me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Por eso enfrento a los que se creen amos y señores de México. Si no, ya me hubiesen hecho polvo, pomada. A las acusaciones de contra de la gobernadora Bundes, ahora lo que ha salido de Yarrington y muchas señales en ese sentido, ¿no podrían derivar en un clima de exacerbación violenta que? Pero yo soy de la opinión que la vida pública tiene que ser cada vez más pública y que no debe haber veda. Que si se detectan y hay elementos para juzgar a corruptos, adelante. No limitarse, porque nada ha dañado más a este país que la deshonestidad de los gobernantes. Hay una red de complicidades, de componendas, de intereses, que es lo que predomina. Reina la corrupción. Y eso es lo que le impide al país avanzar. Y el colmo es que quieran mantener este régimen de corrupción, engañando a través de los medios de comunicación. Ahora, con Peña, si él encarna la corrupción,
¿cuáles han sido las tentaciones que dice usted que se ha enfrentado? No establecer relaciones con corruptos, muchas. ¿Le han acercado usted? Sí, siempre, durante mucho tiempo. Y no solo en el gobierno, sino también en la oposición. Siempre buscan apergollar a uno por ahí, con dinero. ¿Puede dar nombres? No, me llevaría mucho tiempo aquí. Me dejaría el avión. Señor, en las últimas sesiones de las últimas discusiones del IFE sobre el tema del debate, ¿se ha acordado o se han pronunciado los representantes de los partidos por un debate más abierto, libre y ágil? Quisiera preguntarle, ¿qué entienden ustedes por estos tres conceptos? ¿A qué estarían dispuestos en los cambios y a qué no para dentro de 15 días que se celebran? Vamos a esperar a que se decida el formato. Yo creo que lo fundamental es que haya más tiempo. Eso es lo que quedó de manifiesto, que el tiempo está muy limitado. Yo lo planteé desde el principio, desde antes del primer debate, que tenía que haber más tiempo. Aunque los temas a tratar fueran menos, que hubiera tiempo. Porque con ese tiempo apenas son como mensajes para televisión, son spots. Entonces, que haya más tiempo, porque la gente lo que quiere escuchar son las ideas de los candidatos sobre cómo se van a enfrentar los grandes y graves problemas nacionales, básicamente. ¿Por cuánto tiempo más se retrataría usted? ¿No más? Pues sí, y lo de la cadena nacional, que ahora yo creo que sí ya se va a lograr. No creo que se nieguen las televisoras. Por cierto, que no saben, están denunciando que los han amenazado algunos jóvenes del Ibero, que han recibido amenazas. Y hoy están convocando a un apagón también, o sea, que no se prende la televisión. Pues no estoy informado sobre esta actividad de hoy, pero pues ellos son libres. Ellos están actuando con independencia y ojalá así continúen. Y que no haya represalias, eso no es conveniente para nadie. Y que no los quieran acusar de lo de siempre, pues. ¿No vislumbra una campaña negra como hará 6 años, sobre todo porque el mensaje de combate a la corrupción comienza a pegar en algunos sectores del PRI y del PAN y comienzan a acusar a usted de generar odio? ¿Usted no la vislumbra por ahí? No, desde luego no están contentos, ¿no?, los que patrocinan a Peña. Eso, sin tener información, lo intuyo, porque se les está desinflando. Inflaron un globo y pensaban que ya lo tenían bien posicionado, y de repente empieza a desinflarse y entra el nerviosismo, la desesperación. Entonces no están contentos. Entonces los facultativos de Peña pues están viendo qué hacen. Hoy estaba yo revisando un artículo, lo voy a leer porque ni modo, es mi trabajo. Lo tengo que hacer. De Liébano, Sáenz, que está ahí muy cercano a Peña, hablando del decálogo de Peña, como una
gran aportación a la ciencia política y a la democracia. Entonces, andan buscando cómo, ya ese decálogo ya lo presentó, creo que en Toluca y en Mérida, Querétaro. En Querétaro, ayer se tomó la foto ahí con el nuevo PRI y presentó su decálogo. Precisamente, y lo va a presentar todos los días. Precisamente en los últimos 15 días. Yo le recomendaría que hiciera campaña, o sea, que fuera a los estados a ver a la gente. Ya todo es puro decálogo y decálogo y decálogo. Si todo eso está en la Constitución, en las leyes, es la obligación que tiene cualquier gobernante, que va a respetar la libertad religiosa, está en la Constitución, que va a respetar la libertad de expresión. ¡Oh! ¡Qué novedad! ¿Eh? De ese tipo de cosas, que va a respetar las garantías individuales o algo por el estilo. ¡Véanlo! Es demagogia. Sí, y inflado con los medios, ¿no? No por todos, hay que decirlo también. No por todos. Pero ahora sí que, como dicen los jóvenes, ya chole con su decálogo. Se volvió demócrata en 15 días. Sí. Pero no, pues, yo vi la foto hoy. Dije, a ver, ya no al viejo PRI. Y a ver con quién está. Porque pensé que era gente nueva, ¿no? No menciono los personajes porque también tengo que actuar de manera prudente. No es nada personal, pues, pero vean quiénes están ahí. Pero él mismo, ¿qué acaso es un asunto biológico? O sea, de la edad, pues no. Él es un joven, pero tiene pues toda la escuela de el PRI. Está formado así. Nada más el hecho de que esté acostumbrado a andar en avión privado y en helicóptero privado. ¿Qué tiene eso de nuevo? Por cierto, no ha aclarado los viajes a Miami. ¿No salió nada en Televisa sobre eso? ¿No? A lo mejor sale algo, ¿no? Un buen reportaje. Porque en un año hizo 13 viajes de ida y vuelta a Miami. En promedio, 3 días en Miami por viaje. Estamos hablando como de 40 días en un año. Ahí viene la relación. ¿A dónde fue? Bueno, a Miami, ¿pero a qué? ¡40 días! Yo creo que he ido más a Miami que a Iztlahuaca y a Metepec, a Tlanepantla. Muchísimas más veces. Pero eso no se sabía. ¿Qué papel tan importante el de las redes sociales? Imagínense si no hubiesen las redes sociales. Solo la información
de los de la élite del poder. Solo la televisión. No se sabría nada. Yo creo que eso también les falló. No calcularon el crecimiento de las redes sociales. Entonces pensaron, con la telera lo sentamos. Sentamos a Peña en la presidencia, en la silla presidencial. Ese fue el cálculo. No pensaban en las redes sociales. Tan no pensaban que muchos de los comunicadores de Televisa, incluso los dueños, empezaron a usar el Twitter y a comunicarse por el Twitter. O sea, que ellos mismos contribuyeron a acreditar ese medio de comunicación. Pero no tomaron en cuenta que es un medio libre, que ahí no hay censura, ahí no hay línea, no hay, como sucede en algunos medios de comunicación, mesas, ¿cómo le llaman a las mesas? De información, ¿no? Mesas de redacción de información, que son como de corte y confección. Esto pasa, esto no pasa. ¿Eh? Esta imagen, aquí se está riendo mucho Andrés Manuel. No. Pónganlo donde está, con la cara endurecida. Tómenle los zapatos, los pies. Ahí donde está con las coronas que le ponen. Una vez me dijo un obispo, bueno, acerca de eso, es que le veo, dice, en la televisión, y es usted otro cuando platica uno con usted. Pues claro. Recuerdo cuando lo de Iztapalapa en Televisa tomaban los pies, la cara, y repite, y repite, y repite, y repite. Hombre impositivo, autoritario, mesiánico, que polariza, violento, pues se les está cayendo el numerito. Y la verdad que no tuve que ir a ningún taller de risoterapia, sigo siendo el mismo, nada más que ya la gente ya ve de manera distinta. Y hay el medio, pues, alternativo, las redes, que eso es muy bueno. No, mire, nosotros estamos muy bien, vamos a ganar la presidencia, de nuevo, vamos a volver a ganar la presidencia. Pero las redes creen que sí, que incidan. Ayuda, ¿cómo no? Si el problema es el bloqueo en los medios, todo lo que sea comunicación alternativa, donde se abra paso, la verdad. Ayuda. Mucho. Eso no se tenía en el 2006. Pero tanto como para incluir en el resultado de la elección. Es que estamos muy bien. No es que sea eso lo determinante, pero eso ayuda. No olvidemos, y a ustedes les consta, que ya hay una organización que no había, repito, en el 2006. Morena tiene presencia a nivel nacional. Toda la gente está ayudando. La campaña la estamos haciendo entre todos, desde abajo.
Y esto ayuda, desde luego. Todavía, pues, en el caso de los medios, miren, aun cuando se trata de que por ley tiene que haber equidad en el tiempo que le dan a cada candidato, en uno de los medios en donde hay más equidad, que es MBS, hoy estaba yo escuchando en la mañana el reporte sobre el tiempo que dedican a los candidatos. Estoy hablando del medio más plural. Bueno, escuché. La señora Josefina, 29%. Peña Nieto, 29%. Cuadri, 17%. Yo, 25%. Estoy hablando del... Y ellos hacen un monitoreo. Ahí, donde está Carmen Aristegui, tiene otros noticieros. Así está. 29, 29, 25, 17. Imagínense cómo está en otros medios. Iba yo a mencionarlos, pero no. O sea, y no solo es los espacios, sino el tipo de mención. Medios que puede ser que me mencionen, pero soy cliente. He escuchado, bueno, no voy a mencionar, no, pues, tiene caso. Pero, en el último mes de la campaña, ¿qué escenario prevén? Tomando en cuenta que va a subir la intensidad de las campañas, ¿ya tienen algo previsto? A lo mejor algún cambio de estrategia, pero también la idea de que eso puede recibir más golpes o más cuestiones. Estamos con una estrategia que se diseñó desde el principio, que no ha cambiado, no se ha ido bien. Ha funcionado y así vamos a seguir. Más ya falta poco. Ya vamos al final, a los cierres que se tienen que hacer. Y van bien las cosas. Y llevamos pues la campaña de recorridos de información a las plazas. Dicen también eso, ¿no?, de que el que llena las plazas no necesariamente llena las urnas, pero si no se llenan las plazas, menos se llenan las urnas. Entonces, esa es una estrategia. Y lo otro es, en paralelo, trabajar mucho en la organización. Yo dedico tiempo a eso. O sea, aparte de ir a la gira, estoy muy pendiente de la manera como se está construyendo la estructura electoral, por ejemplo, porque es clave. No estoy nada más haciendo campaña, pues, sino trabajando en la organización. Decía que ya tienen la totalidad de los representantes de casilla. En algunos estados. ¿Qué tanto les falta y si ya cubrieron esos puntos donde hace 6 años tuvieron las fallas? Sí, estamos dando atención especial a ciertas zonas. Eso sí no lo voy a decir, por razones obvias. Pero sí sabemos dónde hay que dar más atención. Sí estamos preparados para eso. ¿Eso es lo determinante que mencionaba? Sí, el cuidar el voto.
el defender los votos. Además, nos los dice la gente. Vamos a volver a apoyar o vamos a apoyar, pero cuiden el voto. Y si lo dice la gente es por algo. Porque es la historia, desgraciadamente. Casilla sin vigilancia es casilla adulterada, por decirlo suave. Entonces tenemos que tener representación en todas las casillas. Y estoy haciendo un llamado en las plazas para que todos nos ayuden a ser representantes en las casillas. ¿De qué porcentaje estaría hablando que ya está cubierto? No tengo el último dato, pero ya hemos avanzado mucho. Vamos a tener todo para cuando corresponda inscribir a los representantes en el IFE. Yo les agradezco mucho, ya me voy porque salimos temprano. Vamos a Vallarta y de ahí a... Bueno, llegamos a Vallarta y de ahí a Bahía de Banderas, hacemos Bahía de Banderas Nayarit y luego regresamos a Vallarta, hacemos Vallarta y nos regresamos. Mañana vamos a Oaxaca, la Mixteca. Nos toca, sí, Tlaxiaco y Huajuapan de Oaxaca, arriba Oaxaca, y luego nos toca en la noche, tarde-noche, Tehuacán. Ya hacemos mañana tres. Y el lunes vamos a Chimalhuacán, cerca. Les invitamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo nomás aprovecho y les digo que mañana no tenemos conferencia en esta oficina, ¿sale? Los invitamos a la conferencia en Oaxaca.